Bueno, alerta en C5N y esta noticia muy dolorosa, hay que decirlo. Acaba de morir Nora Cortiñas, Norita. Ha comunicado a su familia hace minutos nada más esta triste noticia. A partir de lo que es ese comunicado que ustedes ven en pantalla y que dice la familia de Nora, Irma Morales de Cortiñas comunica su fallecimiento en el día de la fecha a los 94 años de edad. 18:41 horas del día de hoy. Bueno, era sabido y lo dice el comunicado, que Nora Cortiñas había sido intervenida quirúrgicamente. Esto pasó el 17 de mayo en el Hospital de Morón por una hernia que se sumó a otras patologías, ¿no? Y que fueron agravando la situación. Bueno, es una referente, digo, si hay jóvenes, sí, adolescentes que de pronto no la conozcan, ¿no? Qué difícil describir la importancia de esta mujer para la historia argentina y la realidad de los argentinos. Una referente destacada por su lucha incansable en defensa de la vida y de los derechos humanos, que se unió a las Madres de Plaza de Mayo a raíz del secuestro de su hijo, Gustavo Cortiñas, ocurrido el 15 de abril de 1977. Su especial sensibilidad, su ideario indiscutido en defensa de las y los que menos tienen, hizo que se ganara el respeto y cariño incondicional de los pueblos. En tal sentido, queremos transmitirles, dice este comunicado, que Nora estuvo acompañada y sostenida por el amor de su familia hasta el último momento y agradecemos todas las expresiones de reconocimiento y de afecto que ella recibió a lo largo de su vida y que a nosotros nos abrazaron amorosamente en estos días difíciles. Profundamente preocupada, dice el comunicado, en estos tiempos por la grave situación que atraviesa nuestro país y dispuesta siempre a estar presente allí donde hubiera una injusticia, Norita luchó hasta el último momento por la construcción de una sociedad más justa. Dice su familia, nos queda el orgullo de haber compartido su vida, su impronta y su enseñanza que dejarán en su familia y en la sociedad una huella imborrable. Norita Cortiñas, presente ahora y siempre. Bueno, yo lo comparto con la mesa, porque probablemente alguno quiera agregar algo. Me decía hace un tiempo Estela de Carlotto, y nos estamos yendo las madres y abuelas, ¿no? Y hay un legado que tiene que quedar, ¿no? En los argentinos, en las otras generaciones, en los más jóvenes. Me parece que es importante remarcar eso, porque la que han dado las madres y las abuelas ha sido una lucha de las grandes, ¿eh? De las grandes, de esas que cuestan mucho y que generan muchísimo temor y en momentos donde además era muy difícil, la Argentina no era la Argentina de hoy. Así es que, bueno, solo enviarle un gran abrazo a su familia y un gran aplauso y quedarnos con este mensaje que tiene que ver con que las madres y abuelas están yendo y ojalá haya quedado algo en nuestra sociedad, ¿no? Cuánta lucha, cuántas marchas del 24 de marzo, cuánto apoyo en las épocas tristes. En esta época, hasta hace poco, ella siempre arriba, con su hasta la victoria siempre, y quien las hemos conocido, le hemos hecho alguna nota, nos ha acompañado, la verdad, una calidez. Yo estuve con ella el año pasado, cuando entregaron los premios Jaureche, estaba sentadita en la primera fila, estaba muy bien, y siempre planeando la lucha, era previo a las elecciones y tenía mucha fe, obviamente sabemos de qué lado está parada, así que para mí mucha emoción, mucho reconocimiento, y la lucha permanente por memoria, verdad y justicia, que quédate tranquilo, Norita, los que estamos acá la vamos a seguir.